realmente conmovido. Y le doy la bienvenida de parte de Dios, de la Casa de la Bendición Pionito, y les doy la oportunidad de saludarse, porque nadie sabe las dificultades que hemos pasado para llegar a la Casa del Padre. Nadie sabe todo lo que nos costó llegar, cuántas dificultades pudimos haber tenido. Sin embargo, hicimos el esfuerzo y acá estamos. Para alabar, para adorar, para exaltar su nombre. Para cargarnos con el combustible celestial de parte de Dios. Amén. Y bueno, quiero compartir una palabra que está en el libro de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Y Samuel dijo a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: aún queda el menor que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí: manda a buscarlo, pues no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga acá. Envió por él y lo hizo entrar. Amén. Amén. Y te quiero hacer reflexionar. ¿Cuántas veces no fuiste tenido en cuenta? ¿Cuántas veces fuiste desplazado? ¿No te tuvieron en cuenta en los planes de tu familia, de tus amigos, de tu trabajo, de tu iglesia? Sin embargo, tenemos un Dios Padre que es un Dios de oportunidades, que te da una nueva chance para que sanes ese tipo de heridas y vuelvas al sendero bueno, que es estar con Él. Nos ponemos de pie. Thank you.
nombre. Traigan, dice, sus ofrendas y vengan a su presencia. ¿Cuántos recibieron la presencia de papá hoy? Amén. Amén. Dos o tres. ¿Cuántos recibieron la presencia de papá hoy? Amén. Aleluya. Que se encienda ese fuego en este lugar. Y vengan, dice, a su presencia. Adoren al Señor en la hermosura de la santidad. ¿Cuántos dicen? Amén. Y cuando empezamos la adoración a adorar al Padre, yo dije, ¿cuántos están bendecidos? Toda la iglesia me escuchaba, amén, amén, gloria a Dios, creo que zapateaban, gritaban, ¿no? Tremendo lo que se sentía. Entonces, a ver, ¿cuántos están bendecidos, iglesia? Bueno, antes que ya saben, necesitamos, vamos a hablar de la ofrenda. Yo quiero que pasen, siempre pasamos para que Dios bendiga y multiplique y fructifique nuestra finanza, ¿no es cierto? Pero yo quiero ver esas bendiciones. Yo quiero ver las bendiciones de lo que Dios está haciendo en su vida. O solamente lo está haciendo en mi vida y en mi familia. No, yo sé que lo está haciendo en ustedes también. Y qué lindo saber que podemos contar y testificar al mundo entero de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Por eso, ¿cuántos están bendecidos? Y sabe decir, yo no estoy bendecido, no consigo trabajo, no pego una, no tengo ni cinco para el... ¿cómo se dice? Ni cinco el... No tengo un peso, ¿no? Pero, ¿cómo? Cinco para un peso. Cinco para un peso, ahí está. ¿No? Pero ¿sabes qué? Dios te va a bendecir. Decirle que está a tu lado, Dios te va a bendecir. De gran manera. Por eso dice, amén. Por eso dice, vengan a su presencia. ¿Cuántos venimos hoy a su presencia? Tremenda la presencia del Señor. Y dice, adoren al Señor en la hermosura de la santidad. Debemos adorarlo con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser. Entonces yo quiero que pasen. Vamos, líderes, protocolo, son aquí, son aquí abajo, ¿no? Pero ahí no está, son algo, así trabajo. Yo quiero que pasen, salen, cuelen, testimonios. Porque el cielo está abriendo la ventana de los cielos y cae, dice, en abundancia. Padre Espíritu Santo, hoy, Señor, bendecimos, Señor, a la hora negra. Vamos, 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 v
sino que después en su casa usted va a leer todo el capítulo 5 para que se meta en esa historia. Decía que está a tu lado, no estás invitado. No fuiste invitado. Pero tranquilo. Capítulo 5 de Daniel. Y dice así: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000, ya conmigo, 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajese los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, y sus mujeres y sus concubinas. Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, se había pasado de copa, por eso dice, con el gusto del vino, con el gusto del vino, él estaba queriendo decir, dice, estaba medio mamado ya, y dijo, déjame los vasos a la copa de oro que mi papá trajo de Jerusalén. Cuando se acuerdan que secuestran a los jóvenes, y manda a traer, ya pasado de copa, manda a traer, como queriéndose enaltecer el mismo, manda a traer los utensilios que había traído de Jerusalén y la copa de oro, todos los utensilios de oro. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, tenían de todos los colores. De oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Yo creo que, según la posición económica que tenían, era el dios que tenían, ¿no? El más alto tendrían dioses de estatuas de oro, el otro de plata, el otro de bronce, y los más pobres de madera y de piedra, ¿verdad? Pero en definitiva era idolatría. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el cual encalado de la parte del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos se turbaron y se debilitaron, sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Mira el miedo que tenía el rey. El rey gritó en alta voz e hicieron venir magos, caldeos, adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor del reino. Amén. Después usted va a continuar leyendo. Vamos a pasar ahora al versículo 24 del mismo capítulo 5. Después usted lea toda la historia para comprender bien esto. Dice: entonces en su presencia, esa mano era la, diga conmigo, la mano de Dios. En su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Él había llamado a magos, a brujos, divinos, a ver qué quería decir, y nadie había podido descifrar lo que Dios había escrito en esa pared. Entonces dijo: la escritura que trazó es la siguiente: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto, del tema. Y Daniel lo interpretaba así: Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido balanza y fui hallado falso o culpable. Pérez, tu reino ha sido roto, dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y a ponerle un collar de oro a su cuello y proclamar que era el tercer señor del reino. Pero ¿qué pasó? Esa misma noche el juicio de Dios cayó y este rey murió. Esa misma noche Belsasar, rey de los caldeos, murió, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Amén. Cuando Dios te habla, ¿cuántos líderes estuvieron y compartieron la palabra del vino y el odre? Cuando Dios te habla,
y habla de distintas maneras. Todos los días Dios tiene un vino nuevo para dar. Y para recibir el vino nuevo tenemos que ser odres nuevos. El odre nuevo tenía la capacidad de estirarse, de expandirse, porque el cuero era nuevo y el odre, el vino nuevo cuando se colocaba se expandía la fermentación y los gases hacían que el odre se inflara y se expandía. Pero si el vino nuevo se lo ponía en un odre viejo, el odre viejo ya había tenido varias experiencias con vino y ya se había estirado a tal punto que ya estaba duro, estaba tenso. Y el odre viejo reventaba, se quebraba y se perdía el vino nuevo y se perdía el odre. Entonces, todos los días tenemos que estar receptibles a la palabra de Dios, porque Dios habla de distinta manera y no podemos ser ese odre viejo conformarnos con el vino que siempre recibe, porque Dios tiene cosas nuevas cada día. Mira conmigo, Dios tiene cosas nuevas cada día. No podemos creer, ni siquiera pensar que Dios nos va a hablar de la misma forma igual. Porque Dios habla de distintas formas. En este caso entró una mano en medio de una fiesta pagana y escribió en la pared una sentencia al que organizaba esa fiesta. Y esa sentencia era de que esa noche este varón iba a morir. ¿Por qué? Por idolatría, por haber llevado al pueblo a la idolatría. ¿Amén? Pero antes quiero que entienda esto, iglesia. ¿Cuánto siente la presencia de Dios? Y que los músicos, no es el lugar, no son las paredes, no es la casa, pero todo el que entra en este lugar es transformado y es cambiado. Todo el que entra en la presencia de Dios es transformado, es cambiado, es mudado, su corazón es transformado, es mudado. El que viene con corazón de piedra, tarde o temprano va a tener que ablandar, porque Dios lo ablanda. O revienta el odre, te transforma en odre nuevo para que comiences a expandirte y reciba lo nuevo que Dios tiene para ti. Dios tiene algo nuevo, tiene una nueva temporada, tiene un nuevo tiempo, pero solo para los que creen. Decirle al que está a tu lado, ¿vos estás creyendo o estás dudando? Solo para los que creen tiene una nueva temporada, tiene un nuevo tiempo. Ayer estábamos con los pastores, estuve con el pastor Bordón el sábado. Fui perdido, hicimos tantas cosas que ya no sé ni para dónde fuimos. Ayer estuve con el pastor Bordón y le compartía esta palabra y ya se la llevaba para Junín, la palabra. Tremendo. Y el 27, no, el 20 hay un encuentro que no va a ser de un día, así que algunos líderes van a viajar con nosotros y vamos a ir a ministrar el encuentro. Vamos a ir muy temprano, vamos a salir tipo 3 de la mañana, 4, y vamos a volver cuando termine. ¿Amén? Después de la fiesta, obviamente, el sábado vamos a volver. Entonces, toda persona que entra en este lugar es cambiada, dijimos, es transformado, pero no porque el pastor, no porque el líder, no porque la administración o la alabanza, no, es porque la presencia de Dios cambia. Amén. Es porque la presencia de Dios cambia, transforma, hace milagro, restaura, consolida, hace madurar a los siervos. La presencia de Dios, diga conmigo, es la presencia. ¿Cuántos vienen a buscar la presencia de Dios? Amén. En Daniel capítulo 5, versículo 11, Daniel de la tribu de Judá, el nombre hebreo significa, digamos, justicia de Dios. Justicia de Dios, o Dios es mi juez. Levanto la mano y diga, Dios es mi juez. Dios es mi juez. Daniel escribe este libro estando en cautiverio. Desde el momento que él es llevado por los babilónicos, comienza a escribir esta tremenda historia. Y un rey llamado Belsasar, hijo de Nabucodonosor, prepara esta fiesta. 1000 personas son invitadas, 1000 príncipes. Y la mano de Dios entra en ese lugar y escribe una sentencia, porque era una sentencia. No era una bendición lo que hay dentro. Era una sentencia. No era una palabra de arrepentimiento, arrepentirte, porque no. Ya la sentencia se había decretado sobre la vida de Belsasar. Dios conmigo, era una sentencia. Era una sentencia. No era una advertencia.
tiene una sentencia y hace llamar a todos los reyes, los astrólogos, los curranderos, los manochantas, todos los que estaban, hace llamar a todos, ninguno puede interpretar eso. Pero dice, hay uno más sabio, hay uno sabio que todo. Daniel no tenía sabiduría de la tierra, tenía sabiduría del cielo. Decirle a alguien ahí, decirle, vamos a buscar la sabiduría del cielo. No era una sabiduría no humana, sino celestial. No había sido invitado, por eso le digo, quizá no fuiste invitado a algún lado en este tiempo. No había sido invitado a esa fiesta, ¿por qué? Porque él era creyente. Porque él creía en Jehová, el único y verdadero Dios. Y los que estaban en esa fiesta creían en cualquier cosa, menos en el único Dios. Entonces él no había sido invitado por ser creyente, porque era santo, separado, apartado. Recuerden que él no quería contaminarse con la comida, ¿recuerdan? No quería comer, no quería solamente agua, no quería alimentarse ni tomar el vino que tomaba el rey. Él se había santificado, se había apartado. No lo habían invitado. Y hay lugares que no te van a invitar, hay momentos que no te van a llamar. Pero sabés que es la mejor bendición muchas veces que podemos recibir. Pero muchas veces hacemos lo contrario. Ay, nos ponemos mal porque no me invitaron. Ay, porque no me quieren. Ay, porque esto. Ay, porque todos me odian. Entonces no me invitan. Preocupate cuando te invitan. ¿Sabés por qué no te invitan muchas veces? Porque nosotros no somos iguales que los demás. Cargamos algo dentro. Cargamos la luz de Cristo por dentro. Porque a veces cuando vas a una casa no te pueden mirar a los ojos. Porque lo que vos cargas de parte de Dios encandila a los demás. Amén. Encandila a los demonios. Los demonios no soportan la luz. Amén. Entonces nosotros cargamos luz. Hay lugares que no te van a invitar. No te van a poder ni mirar. ¿Le pasó o no le pasó? Amén. Pasa en todos lados. Pasa en el trabajo. Pasa en la familia. Pasa con vecinos. En todos lados. Hay gente que no le hiciste nada. No te saludan, no te soportan, no te pueden ni mirar. ¿Sabes por qué? Porque cargas algo de parte de Cristo. La mitad, la otra mitad, cargas algo de parte de Cristo. Yo no lo creo. Si alguien no lo cree, dale un corazón que están hablando. A ver, hiciste la confesión de fe, desde ese momento comenzaste a cargar la luz de Cristo. Así que el tema no es si te invitan, el tema es si te invitan. Ahí preocupate. Porque quiere decir que la luz que cargas dentro está media apagadita. El tema es cuando te invitan. ¿Sabes por qué no te invitan? Porque ya no hacen las cosas que hacías antes. ¿Cuántos bailaban arriba de la mesa? ¿Cuántos se sacaban la ropa para bailar? En el invierno no sentía nada. ¿Cuántos trae una botella? ¿Eh? ¿Cuántos? Oh, el perreo. ¿Cómo vamos a poner perreo? ¿Cuándo la jarra loca? ¿Te acordás de la jarra loca? Era la olla de puchero loca esa. Entonces muchas veces, quizá acá hay mucha gente nueva, ya te van a dejar de invitar, porque no sos el que era antes. Pero preocupate cuando te siguen invitando. Preocupate cuando te siguen invitando, cuando te buscan, cuando insisten. Ahí preocupate. Entonces te vas a dar cuenta que hay algo que está fallando, porque quiere decir que la luz que cargas dentro ya no encandila tanto a los demonios. ¿Cuánto están entendiendo? Preocupate, decirle a alguien, preocupate cuando te siguen invitando. Había alguien más sabio que todos ellos. Se llamaba Daniel. Diego amigo, Daniel. A Daniel no lo invitaron. Pero mientras todos estaban en la fiesta, Daniel estaba doblando rodillas, orando a Dios. Se estaba preparando para lo que venía. Cuando no te inviten a algún lado, doblar rodillas y prepárate, porque el momento de desesperación te van a llamar. Hubo gente que se salvó de terribles situaciones por no ir a un lugar. Se salvó de terrible accidente por no ir a un lugar. Y hay otros que perdieron la vida por ir a ese lugar, no teniendo que haber ido. Hay algunos que cayeron en pecado por juntarse con gente que no tenían que juntarse.
juntarse. Porque el tema es que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Amén. Cuando te vas a juntar con alguien, tenés que estar seguro de que vos vas a ser. El Espíritu, lo que cargás de parte de Dios, va a hacer que esa persona se convierta a los caminos. Amén. Y no vos convertirte a los caminos. A veces me preguntaron, pastor, ¿me puedo juntar ahí con el Hugo? Hace 2 días pasaste por el encuentro. Primero fortalecete y cuando estés firme, seguro de lo que vas a hacer, pero no te metas en el grupo, uno por uno, uno a la vez. Es uno a la vez. Vas a ganar uno a la vez de esa gente que tus amigos, de la familia que está perdida. Vas a ganar uno a la vez. No te metas en un grupo grande. Generalmente los jóvenes, voy a convertir a todos mis amigos y se meten entre medio de 10 demonios. Es uno a la vez. Primeramente, que si estás bien, bien firme, no te van a quitar, porque la luz que resplandece lo va a encandilar. Amén. ¿A cuánto le resplandeció la luz? ¿Cuántos son como Moisés? Entonces no te pongas triste cuando no te invitan, cuando no te convocan a esa fiesta, porque el cielo está guardando y ya tiene tu invitación preparada para una fiesta mucho más grande. Una fiesta que muchas veces la vemos lejos. Una fiesta en los cielos que muchas veces la vemos lejos. No, pero. Y quizá está a la vuelta de la esquina, quizá está tan cerca esa fiesta, porque solo Dios sabe el día, la hora y el momento de nuestro llamado. Esa fiesta puede estar tan cerca, que muchas veces no tomamos conciencia de eso. Muchas veces creemos que esperamos el arrebato, pero quizás el arrebato venga en forma personal antes, entonces tenemos que estar preparados. Es decir, ¿estás preparado para ese arrebato? Que muchos deben saber cuál es ese arrebato. Daniel lo dejaron de lado. ¿Por qué? Porque él se había propuesto no contaminarse con la comida del rey. Y estamos hablando del cautiverio de Babilonia. Porque siempre que camines con Dios va a haber lugares que no te van a invitar, que no te van a llamar. Siempre que camines con Dios va a haber lugares donde no te van a llamar. Va a haber conversaciones en las cuales no te van a meter. Va a haber murmuraciones en las que va a decir, no lo llama fulano porque este está con Dios, verdaderamente. Este está con Dios. Este es un siervo de Dios, no lo llamé porque no se entere. Hay conversaciones en las que no te van a llamar, que no te van a invitar, ponerte feliz, ponerte contento, porque tu mejor amigo, tu mejor equipo es Dios. Tu mejor equipo es Dios. Dije, tu mejor equipo es Dios. No invitamos a Daniel, no lo invitamos, no, porque creyente no va a arruinar la fiesta. Lo invitamos al pastor, no lo invitamos al líder, menos, porque le cuesta al pastor. Y los van a bajar, después los bajan, los sacan de todos lados. No podés servir a dos dioses. Decirle, serví a un solo Dios. Serví a un solo Dios. Decirle que serví a un solo Dios. Decirle que está dado vuelta, no solo normal. Cuando el Espíritu Santo está en vos, ya no sos normal. Cuando la luz de Cristo te alumbra, ya no sos normal. No podés ser el mismo. Si sos el mismo, hay un problema grande. Si seguís caminando igual que antes, si seguís hablando igual que antes, hay un problema grande. Ya no somos el mismo. Tenemos que ser distintos, algo tiene que haber cambiado. Estamos en un proceso de maduración, de crecimiento, pero ya no podemos ser los mismos. No podés estar con un pie en la iglesia y con un pie en el mundo. Ya tenés que dejar esas cosas. Comienza una nueva vida. En el momento que aceptamos a Cristo, tomamos la decisión, es una decisión. Muchos creen que porque hicieron la confesión de fe ya está. No, es ese comienzo de tomar una decisión para una nueva vida. No podés seguir siendo el mismo. La alegría no la pierdas nunca. Pero la alegría en Cristo, la alegría sana. El reírte, disfrutar en su presencia. El disfrutar entre hermanos, como en la salida de varones que tuvimos a Junín. El reírnos, disfrutar y compartir. Ahora que fue una fiesta. Pero no esa alegría que teníamos en el mundo, que necesitamos alcohol, que necesitamos droga, que necesitamos mujeres o varones.
alegría sana. Dígame alegría sana. Alegría sana. Amén. Ya no somos normales, somos portadores de su gloria. Segunda de Corintios capítulo 4. Lo dice bien claro, lo explica Pablo. Dice, renunciando a todo lo vergonzoso, lo oculto que se hace a escondida. Oh, ¿quiere que hagamos una lista? Va a ser muy larga. Renunciando a todo lo vergonzoso y oculto que se hace a escondida, no actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Y mientras el Dios de este mundo cega la mente de los incrédulos, ¿cuál es el Dios de este mundo? Satanás. Cega la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo. Entonces nosotros resplandecemos por su gloria. Diga conmigo, resplandezco por su gloria. Resplandezco por su gloria. Porque tengo este tesoro en vaso de barro. ¿Cuál es el tesoro que tenemos? Su gloria. Su gloria. Somos portadores de su gloria. Somos portadores de su gloria. Resplandecemos porque somos portadores de su gloria. Y tenemos este tesoro en vasijas de barro. Somos luz. La gloria de Dios resplandece en nosotros. Somos vasijas de barro y su gloria resplandece, traspasa esa vasija y todo lo que te ven distinto. Es por eso que ya no te invitan muchas veces. Gloria a Dios por eso. ¿Sabes por qué no te invitan? No porque seas malo o porque te pasé predicando el Evangelio. No te invitan porque el Señor hace eso. Te carga de su gloria porque te va a usar. Y hace que esa gloria resplandezca y traspase el vaso de barro para que los demás vean que no sos el mismo. Que Dios puede cambiar al más borracho de todo, al más drogadicto de todo, al más ladrón, al más delincuente de todo, al más mujeriego de todo, al más malo de todo. Dios lo puede cambiar. Por eso Dios hace que llena esa vasija que somos de barro y hace que esa gloria comience a brillar y expandirse donde quiera que vaya. Y todo el que te ve, no te ve a vos, primero ve su gloria. Dale un aplauso al Señor. Primero ve su gloria. Amén. Y cuando hay demasiada luz, molesta, ¿no? Molesta cuando hay dos tipos de ceguera. La ceguera por falta de luz y la ceguera por exceso de luz. ¿No? Cuando usted está leyendo algo y hay poca luz, usted, hay una ceguera, ¿no? Por falta de luz. Pero cuando hay luz en exceso también, ¿no? Como Pablo cuando cae del caballo camino a Damasco, tuvo una ceguera que duró 3 días. ¿Por qué? Por exceso de luz. Una luz sobrenatural, la luz de Cristo lo alumbró cuando se le aparece camino a Damasco y él estuvo ciego. Esa luz es la que resplandecemos nosotros. ¿Amén? Esa luz es la que resplandece vos cuando te invitan a algún lado. Esa es la luz que muchos no pueden soportar. Los demonios no pueden soportar la luz. Es la luz que cargamos y es la gloria de Dios que tenemos que cuidar todos los días. ¿Cómo la cuidamos? A ver, ¿cómo la cuidamos? Leyendo la palabra, orando, cuidando tu corazón. Porque podés leer la palabra, podés orar, podés hacer miles de cosas, pero si no cuidas de no contaminar tu corazón, de nada sirve que te pases leyendo. Cuida tu corazón, decirle a que está al lado, cuida tu corazón. ¿Cuándo están alumbrando en este día? ¿Cuándo van a alumbrar mañana en su trabajo? Porque acá alumbramos todo, ¿verdad? Mirá que está al lado tuyo como alumbra. Acá nos alumbramos todos. Acá todos somos luz, todos brillamos. El tema es alumbrar afuera. El tema es alumbrar afuera. Alumbrar cuando te encierran con el auto. Alumbrar cuando tu jefe te dice, vení para acá y te maltrata. Alumbrar cuando te tratan mal. Alumbrar cuando te hablan mal. Ese es el tema. Porque acá somos todos luz, alumbramos. ¿Eh? Alumbrar cuando
cuando te molesta a alguien, un vecino. Alumbrar cuando te vienen a buscar con violencia. Ahí está el tema. Porque acá somos todos antorcha encendida. El tema es que el fuego permanezca siempre, amén. Y todos los días, ahí es donde tenemos que alumbrar. Daniel no estaba en el palacio, no le invitaron porque era luz, había a quien adoraba a él. Y cuando la gente te cierra una puerta, Dios te va a abrir 10 puertas. El problema no es que no te invitaron. El rey dice que brinda en el palacio con copas sagradas. Esas copas eran sagradas. Estaban en la presencia de Dios. Estaban ahí así como la mesa de la Santa Cena. Estaban ahí las copas, los utensilios. Estaban en el lugar santo. Cuando invade Jerusalén se traen todo para Babilonia. Y este rey pasado de copas dice, tráeme, yo quiero brindar en esas copas. Porque yo soy el rey. Las habían sacado del templo. Y él pensó o dijo, a mí se me antoja tomar en esa copa, yo soy el rey. Eran sagrados, eran consagrados. Pero Belsasar dijo, a mí se me antoja tomarle esto. Porque él se sentía como Dios. Y Dios se metió en esa fiesta. Se mete en la fiesta, mete su mano y escribe. Porque Dios se mete muchas veces donde no lo llaman. Donde no lo llaman, Dios se va a meter igual. Aunque no estés orando, no estés convocando su presencia, Dios se va a meter para tratar con tu vida y con mi vida. Aunque no lo busques, si Dios tiene un propósito en tu vida, Él te va a ir a buscar, te va a arrancar de los pelos y te va a traer para acá otra vez, te va a traer a su presencia. A ver, Dios se metió en la fiesta, mete su mano en un lugar ahí donde daba la luz, dice la Escritura. Después lean todo el capítulo, porque Dios aparece siempre donde hay luz y escribe con su dedo. Mene, mene, teke, uparsi. Nadie podía interpretar eso, porque solo los que caminan con Dios reciben revelación. Cinco de acá van a recibir revelación. Había un temor en el ambiente, un temor en la fiesta, imagínense. Estaban todos brindando, bailando con las copas. Estaban santificadas. Y una mano gigante entra y escribe en la pared. Y Julián dice, habrá pegado ese rey. Dice que las rodillas le golpeaban, aplaudían con las rodillas, temblaban. Y se le fue todo la idolatría a sí mismo. Daniel no estaba en la fiesta, pero alguien se acordó de él. Alguien dijo, hay un siervo de Dios, vamos a buscarlo porque no sé qué está escrito en esa pared. Ningún mago, astrólogo, brujo, nadie pudo descifrar lo que había escrito en la pared. Dice, pero hay uno que está orando allá en su cuarto, a ese no lo invitaron. No lo invitaron porque cargaba presencia de Dios. No lo invitaron porque cargaba revelación de Dios, cargaba palabra de Dios. Y no lo invitaron, pero lo fueron a buscar. Porque entraron todos en pánico. Y escuchen cómo sigue esta historia. Lo van a buscar. Nadie lo había invitado, nadie se acordó, pero en ese momento se acordaron. Y a veces va a pasar esto, siervo de Dios, nadie se va a acordar de vos, pero en el momento del temor se van a acordar de vos. En el momento de la crisis se van a acordar de vos. En el momento de la enfermedad se van a acordar de vos. Y van a decir, allá hay un siervo de Dios, allá hay una sierva de Dios. Durante la semana no te, ni la hora te van a dar, pero en el momento difícil se van a acordar de vos. Se van a acordar de vos. Amén. Amén. Y en esa reunión no te invitaron, pero te van a llamar. Aleluya. Quizás te dijeron que no, que ese trabajo no era para vos, pero después te llamaron. O daba testimonio al hermano. Quizás te dijeron, no, este puesto no es para vos, pero se acordaron de vos. Y dijeron, ese varón tenía algo distinto. Ese varón tenía una forma de hablar distinta. Quizá en esa fiesta no te llamaron, porque dijeron, no,
solamente está en el Evangelio, es más aburrido. Pero cuando se armaron las piñas, la puñalada, cuando nadie podía calmar a los endemoniados, ahí te fueron a buscar y te llamaron. Alguien se va a acordar de vos. Cuando caminás con Dios, alguien se va a acordar de vos. Amén. Porque cargás algo de parte de Dios. Daniel entra en la fiesta, se hace silencio. No estaban atentos. El DJ que paró la música. Generación 12 se sentó acostado. Entró Daniel y se hizo un silencio. Interpreta el mensaje de Dios. No cambia el mensaje. Lo único que sabía era el mensaje. Era como un traductor, ¿no es cierto? Si hay alguien que está predicando en inglés y hay un traductor que traduce en castellano, y vos vas a creerle todo lo que dice el traductor. Porque ¿qué sabés lo que dice? A menos que alguien sepa inglés o chino. Tenías que confiar en lo que decía. Y Daniel hubiese tenido temor en ese momento y hubiese dicho, si digo la verdad, acá me corta la cabeza y acá, chao, es el fin. Pero Daniel dijo la verdad, dijo lo que interpretó, lo que había escrito Dios en ese momento, y no le importó nada. Lo que usted tiene que hablar es lo que Dios le dice, por más que después no lo saluden más. Usted tiene que corregir y decir lo que tiene que decir de parte de Dios, aunque después no te saluden más, aunque se cambien de célula. Amén. No cambió el mensaje para quedar bien. Porque tenemos que entender algo: cuando Dios nos lleva a un lugar, no es para quedar bien, es para llevar el mensaje de parte de Dios. No es para ser amigo. La palabra de Dios no es para ser amigo, es para llevar la verdad, y la verdad os hará libre. Declaramos la verdad cuando vamos a la palabra verdadera. El mensaje de Dios lo ha dirigido al rey. Y dice: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Tu reino ha sido roto y va a ser entregado a tus enemigos. Oh, lo mismo que prende una mano y escriba acá en la pared. Y ese mensaje para fulano. No voy a decir nombre, no voy a. Y el mensaje dice: fuiste hallado culpable. Estás sentado ahí, en tal lugar, tal fila. Y fuiste hallado culpable y mentiroso. Has mentido. No era una advertencia, no era una sentencia. No era una oportunidad, era una sentencia. Porque a veces Dios se cansa y decreta una sentencia. Dios se dio oportunidades. Pero siempre va a haber una sentencia de parte de Dios. A Sansón le dio oportunidades. ¿Hasta cuál? Hasta la última. Siempre va a haber una última oportunidad. Aprovechemos esa última oportunidad. Aprovechá esa oportunidad. El mensaje decía: fuiste hallado culpable. Imagínate esto: te di tantas oportunidades, pero esta fue la última. Fuiste hallado culpable y estás sentado acá todavía. No tenés vergüenza, dice. Mi presencia está en este lugar. Hoy se termina todo lo que te di, todas las bendiciones. Hoy se destruye todo lo que tenés, todo lo que te di. ¡Guau! ¡Wow! ¿Se imagina eso? Y si el Señor te dice que eso mismo le tenés que decir a alguien, se lo tenés que decir, ¿eh? Porque si no, la sentencia va a venir sobre tu vida. Daniel pudo haber dicho: si yo le digo esto al rey, que esta noche se termina todo, su reino, todo, que es culpable, acá me corta la cabeza. Pero Daniel le dijo lo que había interpretado de parte de él. Y fue premiado así. Se convirtió en el tercero. Le dieron el collar de oro. Pero esa misma noche, Belsasar murió. Se cumple la palabra. Y algo amigo, se cumplió la palabra. Amén. No hay gente más santa que otra. Hay gente con más comunión. Dios te va a hablar todos los días en forma diferente. Pero cuidémonos de esa sentencia de parte de Dios. Dios te dio oportunidades. Pero con Dios no se juega. Dios es un Dios de oportunidades.
Y si esta noche te dio una oportunidad más, tomala. Tomala de parte de Dios. Si hoy el Señor te dio una oportunidad más, en esta palabra tomala. Quizás te estuvo hablando de miles de formas. No sé si escribió en una pared, te escribió en el corazón un mensaje, te habló a través de alguien que no conocías, pero tomá esta oportunidad de parte de Dios. Amén. Recordá que Jacob peleó por su bendición. ¿Te pusiste a pensar eso? Que si Jacob no dejaba a su familia, cruzaba el valle de Jabón y se enfrentaba con el ángel, si no aprovechaba esa oportunidad, se iba a encontrar con el hermano que venía a cortarle la cabeza. ¿Recuerda la historia? Si él no peleaba a muerte con el ángel de Jehová hasta que rayaba el alba, el hermano lo mataba cuando venía. Pero cuando se enfrentó con el ángel le rompe la coyuntura de la cadera, él ya no caminó como caminaba. Cambió su forma de caminar, física y espiritualmente. Su nombre fue cambiado de engañador, de falso, a Israel. Y el pueblo de Dios llevó su nombre, los israelitas. Si él no peleaba hasta morir, porque él peleó a muerte con el ángel, el hermano lo mataba y no sé qué iba a pasar. Hay momentos en que la tenemos que ver como la última oportunidad de nuestra vida. Es la última oportunidad. Viva cada día en Cristo como si fuera el último día. Predique hasta las piedras, hasta el cansancio, a tiempo y afuera de tiempo. Y aproveche cada día lo que Dios le da. Disfrute lo que Dios le da. Pablo decía, lo poco, lo mucho. He aprendido a vivir con poco, con mucho, en enfermedad, sano, como sea. Pero yo disfruto la presencia de Dios. ¿Amén? Ponete de pie ahí donde está. Aprovecha cada oportunidad que Dios te da, cada momento que Dios te da, cada situación que vivís. Porque no sos cualquier cosa. Sos una vasija de barro, portador de su gloria, portador de luz. Amén. Preocupate cuando esa luz deja de brillar. Preocupate cuando te vuelven a invitar de las esquinas. Preocupate cuando te vuelven a invitar los impíos. Preocupate de eso. Pero si no te invitan, prepárate porque te van a llamar, porque alguien va a necesitar de Dios en cualquier momento. Amén. Cerra tus ojos y levanta tus manos al cielo. Bienvenidos. Quienes todos tienen su copa allá al fondo, levanten su copa y el vino, el pan, el repartir. La última cena que el maestro comparte con los discípulos, es una fiesta. Es una fiesta donde fueron invitados los que iban a ser los pilares de la iglesia. Dios, el Señor Jesús estaba preparando para lo que vendría por delante. Esa noche recibieron muchas enseñanzas muy puntuales, y una de ellas fue: hagan esto, compartan esta cena en conmemoración por lo que va a pasar hasta que yo vuelva a estar. Y hasta el día de hoy seguimos recordando aquella noche en el aposento. Fue una fiesta ese día. Jesús preparaba para lo que iba a acontecer más adelante. Jesús nos prepara en esta noche para lo que va a acontecer más adelante. Van a pasar cosas tremendas, maravillosas. Dice la palabra: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, impondrán manos, los enfermos sanarán, tomarán cosas mortíferas, nada les hará daño. Estas señales tienen que acontecer. Señales tienen que seguir a la iglesia de Jesucristo. Pero para eso tenemos que ser luz. Tenemos que ser luz. Cargar siempre su gloria, portadores de su gloria. Amén. Padre, en el nombre de Jesús bendecimos esta copa de vino que representa el nuevo pacto de sangre
que hiciste por nosotros, el cual dividiste el tiempo de la humanidad en dos. Porque hubo un antes y un después de Cristo, así como hubo un antes y un después en nuestra vida, cuando llegaste a nosotros, cuando te aceptamos en nuestro corazón, antes vivíamos en oscuridad, ahora vivimos en luz. Antes éramos portadores de muerte, ahora somos portadores de vida. Antes éramos portadores de maldiciones, ahora somos portadores de bendiciones. Somos luz. Gracias por el pacto, el nuevo pacto que has traído a nuestra vida. Gracias, Jesús, por este honor, Señor. Gracias por este privilegio, Padre amado, de poder entender, Señor, el propósito que hay en cada familia, papá. Gracias, Señor, porque hoy podemos compartir y gozarnos, Señor, de tu presencia en este pan, Señor, que representa tu cuerpo inmolado en la cruz, Señor. Hoy lo bendecimos, Señor, y lo queremos compartir con tu iglesia, papá, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Partimos el pan. Bendice al que te sirve, bendice al que busca más de ti cada día. Hazlo brillar en este tiempo. Yo siento que va a haber testimonio poderoso en esta semana, porque la luz que estás portando va a ir de aumento de gloria en gloria, de poder en poder. Porque milagros se van a desatar en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu economía. Porque va a haber sanidades sobrenaturales, porque los tiempos se están acortando. Estas señales, Señor, eran los que creen. Yo declaro un pueblo guerrero que se levanta en esta casa. Líderes guerreros, discípulos guerreros. Y que lo mejor está por venir, porque Jesús nos ha dado la orden con autoridad. Y ha dicho, pasemos al otro lado. Se van a levantar tormentas, se van a levantar vientos contrarios. Pero Jesucristo dio esa orden a la iglesia. Iglesia, pasemos al otro lado, pasemos un nuevo tiempo, pasemos una nueva temporada, pasemos a la tierra de los milagros, a la tierra de las bendiciones. Vamos a levantar la herencia de los cielos. El reino de los cielos sufre violencia de los tiempos del mal en la vida, y solo los violentos arrebatan esa cielo. Siendo violentos espirituales donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús le damos gracias. Que este culto fue para ti, Señor. En el nombre de Cristo amado Jesús, la iglesia dice: ¡Amén!